Hola chicas, bienvenida a los 10 perfumes de mujer que mejor huelen. Si esta es tu primera vez, suscríbete ahora. Versace Crystal Noir es el perfume perfecto para mujeres que buscan algo realmente intenso. Tiene un aroma extremadamente sensual y femenino, adecuado para una mujer que quiere sentirse así, elegante y sexy. Comencé diciendo que la fragancia es oriental, envolvente y floral. En la parte superior destaca el River negro, el higo negro y el violeta. En las notas dulce, un lugar del corazón. Damo en la dulzura de jazmín, frangipani y tuberosa. Finalmente escuchará en las notas de fondo la agradable sandalia, vainilla, heliotropo y cachamerán. El estilo y la profesionalidad que Versace dedica a sus ropas se incluyen aquí en una fragancia verdaderamente excepcional. Estamos hablando de uno de los mejores perfumes para mujer, del mundo dulce y fresco. Gracias a su fragancia floral y ligera, por estas razones es absolutamente perfecto para el verano y la primavera. Pero nada le impide usar una gota incluso en invierno y realzar tus notas más elegantes. Bombshell de Victoria's Secret para la mujer sensual. Llegó la reina de la feminidad y la modernidad. Victoria's Secret se caracteriza por ser una marca llena de delicadeza. Para todas las mujeres que desean sentirse hermosas y sexuales, es un perfume que combina el tanguelo, jazmín, maracuyá y almizcle. Este perfume activará todos los sentidos de todo aquel que esté cerca de ti. Te hará sentir fresca, admirada y muy sexy. Carolina Herrera, Sublime, siempre elegante. Esta es una de las mejores fragancias del mundo. Este perfume de Carolina Herrera, Sublime, es uno de los perfumes más valorados. Gracias a eso, está en nuestro top. Pertenece a la familia de Floral y contiene notas de musgo, alga y patchouli, corazón de orquídea y rosas. A la salida contiene notas de bergamota con pasionara y combinando un perfume con aromas exquisitos. Esta fragancia es especial para mujeres que le encantan verse seria, discreta y elegantes. Gucci Premier, sé el centro de las miradas. Este es un perfume de compra indudable. Al ser uno de los mejores perfumes para mujer, propone una enorme dimensión olfativa llena de flores con una deliciosa mezcla de contrastes. Aunque no se apasiona toda, es definitivamente perfume delicioso. La vida es bella de Lancôme. Es un tipo de fragancia golosa que mezcla notas de praline, grosella, negra y otras notas florales. Rico, complejo y bueno para los meses de invierno. Este es el aroma más popular de línea y una de las fragancias más populares para las mujeres en la actualidad. Es dulce y alegre. La vida es bella. Está liderado por las notas de praline, dulce y la vainilla cremosa antes mencionadas. La nota de grosella negra es aguda y un poco amarga, pero no abruma la composición. Este perfume de Lancôme es bastante azucarado, pero está reforzado por una nota de patchouli sólida para darle un toque tesorero. Es fácil de usar y de primera categoría. Es agradable el aroma. Coco Chanel Mademoiselle, elegancia y lujo. Chanel es una marca que se ha impuesto desde hace años como la número uno en la moda y de acuerdo a las fragancias no se queda atrás. Mademoiselle es un perfume fresco para cualquier momento del día. Tiene nota toronja, bergamota, almizcle, patchouli, vainilla, naranja y rosa. Su tamaño es de 1.7 onzas, con un diseño muy elegante y sutil, tal como en la marca, aunque su precio es alto, es una fragancia que toda mujer debe de tener. Light Blue, Dolce & Gabbana, una de las fragancias más vendidas del famoso dúo siciliano-milanés. Dolce & Gabbana es sin duda Light Blue, lanzado en el 2001, desde entonces ha estado siempre en la cima de la lista de los perfumes más vendidos para mujeres. Esta fragancia representa a Italia, especialmente la del sur, y es reconocida por la fragancia. Sentirá que viste el verano que vive en el Mediterráneo, cálido, sensual y elegante. Las notas altas están hechas de cedro siciliano, manzana cruzada,
crujiente, campanilla dulce y almizcle. Pero no termina aquí, porque también estará envuelto por las notas de un corazón compuesto de jazmín, clásico y mediterráneo, rosas blancas y un poco de fragancia de bambú. Finalmente, podrás percibir la madera de cedro, el ámbar y las notas más vivas de almizcle. Por lo tanto, es un aroma femenino que verdaderamente encarna el Mediterráneo, sus sabores y sobre todo sus perfumes. Esta es una fragancia especialmente indicada para el verano y para los días calurosos, en lo que dejen volver por su frescura. Carolina Herrera, 212. Te presento un perfume que es un perfecto para las mujeres que apuestan siempre por una fragancia con notas florales. A pesar de que el perfume ya cuenta con muchos años de historia, a día de hoy sigue siendo uno de los mejores olores que podemos encontrar en la perfumería. De aquí que merezca un puesto en este listado, además del fantástico olor, te puedo asegurar que estamos ante un perfume que resiste muy bien el paso de las horas. Es decir, te lo puedes poner cuando vas al trabajo y cuando vuelves. El perfume seguirá teniendo presencia en tu olor. Y como en el caso anterior, es un bote realmente muy original que te gustará. Si lo quieres comprar, debes de saber que está disponible en diferentes tamaños. J'adore de Dior es una fragancia magnífica, elegante y brillante. Tiene una alma fresca y afrustada, dada por flores blancas y jugo de pera y melón. Pero no por esto, sin embargo, es infantil. Por el contrario, es una fragancia madura y reverente. Una fragancia que, como la anterior, se ha convertido en tendencia dentro de los perfumes femeninos que definen a una mujer decidida, fuerte, pero a la vez romántica. Un perfume perfecto para todo tipo de ocasiones que nos hacen sentir libres y llena de vitalidad, como son con lo llevar encima. Black Opium, Saint Laure. Viendo el envase, queda claro cuál es el estilo que distingue a este perfume. El Glam Rock es un perfume diseñado para una mujer fuerte e independiente, con una nota de rock, un amante del negro, pero sin sacrificar sus notas de rosas y feminidad. Una fragancia que con sus contrastes que logra encontrar la armonía perfecta. Entre las notas más altas encontramos pimienta rosa, arsal y pera. La del corazón contiene café, jazmín, almendra, malga y regaliz. Finalmente, el fondo consiste de vainilla, patchouli, cedro y madera de cachemira. Una fragancia entre las mejores, más populares y deseadas del mundo, que tiene la capacidad de crear una adicción real y realmente exitosa, que nos hace recordar a una mujer que se ve dura y segura, pero en el momento adecuado resulta ser dulce y apasionada. Paco Rabanne, Olympia. Es la versión femenina de uno de los perfumes más vendidos de la marca. Paco Rabanne lanzó Olympia y consigue que la mujer también lo elija. Representa la belleza y sobre todo el poder y el triunfo de las mujeres. Sí, de Giorgio Armani. La fragancia Sí de Armani refleja la actitud de la mujer, su poder y espíritu del siglo XXI. Representa tanto el éxito como el coraje y el corazón del sexo femenino. Y todo ello en un solo perfume. Chance de Chanel. Dulce, afrutado y lleno con feminidad. Así es Chance de Chanel. Un perfume que comienza reinando este 2020 en ventas. Si bien, de hecho, ha sido también uno de los mejores perfumes de Navidad. Un perfume que es ideal para aquellas mujeres que adoran los perfumes clásicos, con un toque extra femenino, o para aquellas que desean crear a su alrededor un aroma fresco y lleno de romanticismo. Un perfume con notas afrutadas y florales, que mezclan el pomelo y el membrillo, junto a la suavidad del jazmín y los almizcle blanco. Un perfume delicado que se ha convertido en tendencias. Seca One de Calvin Klein. ¿Estás buscando una buena fragancia unisex, fresca, etérea, con notas de verano? Bueno, Seca One de Calvin Klein es un clásico y un fenómeno en el ranking de venta en todo el mundo desde el 1994. En realidad, es uno de los perfumes más famosos y vendidos en el mundo, entre los mejores de este ranking y de las ventas de perfumes en general. Sus notas son muy frescas y juveniles, caracterizadas por una apertura de cítricos, limón, bergamota y mandarina. Las notas de tu corazón tienen un aroma floral a jazmín, violeta, lirios del valle, rosa y nuez moscada. Los básicos, por otro lado, son amaderados y almizclado, ámbar y jazmín. Como dijimos, es unisex, perfecto tanto para mujeres como para hombres. Es simplemente la mejor fragancia para aquellos que siempre quieren ser ellos mismos y para aquellos con un espíritu libre, sin clasificaciones ni etiquetas. Fresco y refrescante. Es el mejor para usar tanto de día como de noche, especialmente el mejor para usar en las estaciones más cálidas. Unas pocas gotas para refrescarse y dejar pasar un día entero de trabajo o entrenamiento agotador. Chloé es un perfume que puede darte una
sensación de frescura incluso en los días más calurosos. La ola inicial de flores y lichis posteriormente evoluciona hacia un aroma rosado, polvoriento y extremadamente femenino. Es una fragancia chic con alma caprichosa. Este perfume está totalmente inspirado en la rosa, la flor clásica, con un olor dulce y delicado y romántico que ha hecho y todavía hace que millones de mujeres sueñen en todo el mundo. Tan pronto como abras la botella, nota que te envuelve una delicada fragancia, ideal para usar en cualquier época del año, incluso durante el invierno y el otoño, para llevar contigo un agradable recuerdo de la primavera y la floración. Nunca te cansarás de usarlo porque no tiene un aroma fuerte, sino una fragancia suave, apenas perceptible, que te acompañará durante todo el día, desde la mañana hasta la tarde.